Buenísimas, gente. Hoy voy a hablar de las famosas peinadas en internet. ¿Qué es una peinada? Una peinada, bueno, no es del verbo peinarse. Eso no, esto no es un tutorial de peinados, esto no es Yuya. A que no les voy a enseñar a hacerse trenzas ni nada de esa vaina. Las peinadas de internet simplemente significa, la palabra peinada es cuando usted le responde ya sea con un insulto, con un argumento, etcétera, que por lo general lo que hace es dejar callada a la persona o ridiculizarla en público, ¿sí? Y es básicamente el sinónimo de tour down for what, es la misma vaina. Troleo, hermano. Me gusta este tipo de videos porque si bien es algo general, una crítica a la sociedad y a cosas de internet, es de estos videos que tiene de todo un poquito, ¿sí? Que tiene política, que tiene sociedad, que tiene internet, que tiene youtubers, bueno, tiene de todo, que no me limita a una sola cosa. Es un tema que abarca varias cosas. A ver, esta expresión peinada yo creo que ya es una expresión muy vieja, pero se volvió muy viral gracias, por lo menos aquí en Colombia, gracias a las elecciones presidenciales del 2018. Verán, esas elecciones, por lo menos aquí en Colombia, no solo sirvieron para elegir presidente ni para cambiar la situación política del país para mal o para bien. Esto tuvo un cambio brutal en la forma de pensar de la internet. Generó memes, generó expresiones. Aparte de peinadas, surgió la expresión de tibio. Estas expresiones surgen de estas elecciones y muchas otras cosas más. O sea, muchas cosas, como lo llamamos aquí el mamertismo internet, surge de esas elecciones. Muchas cosas también de las fake news que se volvieron memes salen también de eso. Si ustedes miran lo de AuronPlay, que le sacan memes de que es un delincuente o de youtubers que les dicen que son criminales buscados, no puedo asegurar que venga desde ahí. Pero sí tuvo bastante influencia, porque antes no era tan común este troleo. Pero con esas elecciones, con las fake news y eso, pues debido a que pues el tema del uribismo, esa gente le gusta hacer muchas fake news para desvalidar o por debajear al que no piensa como ellos, les meten fake news, ¿sí? Por debajear al contrincante. No sé, por ejemplo, que Gustavo Petro es descendiente de Stalin, por ejemplo. Debido a esto, pues la gente les comenzó a devolver a ellos. Dice, pues esta gente es tonta, entonces le vamos a devolver con fake news. Les hacemos esa vaina, entonces le ponemos cosas así absurdas que ellos no pueden entender. Entonces les ponían así cosas de youtubers que eran, no sé, guerrilleros o cosas así. Y esta gente se lo creía. Entonces esto se volvió un meme, ¿sí? Ya no se volvió como una guerra, sino se volvió un meme para hacer reír. Aparte de eso, pues surge la expresión de los tibios, que surge por el Partido Verde, de Sergio Fajardo, porque este candidato Sergio Fajardo nunca da una opinión al respecto, sino él siempre trata de evadir, siempre quiere quedar neutral. Entonces, por eso la expresión tibios. Entonces cualquier persona ahora que no quiere dar una opinión o que no se quiere ir a los extremos, pues la llaman así, cosa que a mí se me hace absurdo porque ya se tergiversa un poco el sentido de la palabra. Si bien también son expresiones viejas, esas expresiones no se inventaron allí. Esas expresiones ya llevan hace rato en la cultura popular, solo que el internet lo que hizo fue viralizarlos con el tema de esas elecciones. Volvamos al tema de las peinadas. Resulta que cuando, por lo general, especialmente cuando era hacia el candidato Iván Duque, que hoy en día es el presidente, pues el tipo no tenía argumentos, ¿sí? Entonces, o cuando habían debates entre los candidatos presidenciales, les hacían una pregunta o les respondían un argumento, entonces que los dejaba callados o que era muy fuerte que los humillara en público, entonces surgió la expresión de peinada que le pegaron a Duque, peinada que tal cosa, peinada, peinada. Entonces se volvió tan viral que en la internet, cuando pasa esto, pues se dice que se peina a alguien. Entonces esto ya se volvió tan absurdo. Les voy a mostrar cosas tan absurdas que están viendo en la internet, como los pantallazos que les voy a mostrar. Sí, puede que sea política, pero no encontré más. Pero esto no solo abarca política, esto abarca cualquier persona que usted tenga agregada en Facebook, de estas famosas peinadas. Cualquier persona dice una respuesta sosa, por ejemplo, me escriben no sé, yo subo una foto de perfil y alguien me insulta, no sé, eres bobo. Entonces yo le respondo su madre. Y entonces los que son mis amigos, ¡ay, tremenda peinadota! ¡Uy, peinada! ¡Ay, no, lo peinaste, lo peluqueaste! Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. A ver, cualquier persona que tenga un mínimo de fanboys
Y esto era un ejemplo hipotético, ¿no? Yo no, a mí no es que me haya pasado eso, pero sí he visto comentarios de amigos que tengo en Facebook, en especial las niñas, que tienden mucho a lamberse entre ellas, a adularse mucho. Entonces, cuando por ejemplo tienen algún hater o algo, o alguien les responde con un argumento, entonces les dan una respuesta re boba, pero simplemente por el hecho de que usted le respondió a esa persona, ya eso es una peinada. Ya eres gay. Ya es que ni siquiera se evalúan si es una respuesta que en verdad valga la pena o no, sino simplemente usted por responderle a alguien ya es una peinada, no sé. Por ejemplo, algo que siempre ha pasado en la sociedad, que me dicen, ay, tan fea la moto. Entonces usted responde, ay, por lo menos a mí no me la pagó mi papi. Pero a mí no me lo compró mi papá. Entonces eso se podría categorizar como peinada, pero digamos ya hay unas respuestas ya tan bobas en la internet que cualquier cosa es peinada. Y pasa, retomo otra vez lo presidencial, ya yéndome un poquito hacia lo político, que debido a que el candidato Gustavo Petro de pronto daba alguno que otro argumento, ya cualquier cosa que el man dice es una peinada. ¿Qué es eso? Es que peinado de que David, o sea, respondió simplemente que en Colombia no había democracia. ¡Ay, peinadota! Uy, no se me habría ocurrido esa respuesta tan genial. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? O por ejemplo, o ya saliéndonos del tema de la política, alguna persona le responde con un meme o le responde alguna, pero respuestas bobas, y la gente se asombra. ¡Ay, peinadota! ¿Todo para qué? Parecen como esa gente que se le llamaban los bomberitos, que eran los que uno se peleaba o algo, le respondía un insulto o cualquier cosa a la otra persona, y estaba el sapo allá diciendo, oh, lo humillaron, oh, le dijo que su mamá tal cosa. Están comportando como puros bomberos, sin contar que también se está cayendo como en una idealización de las personas, que ya ni siquiera es que se idolatre una persona famosa, como en este caso sería Gustavo Petro o cualquier otro político que usted quiera o cualquier rockstar, sino que se idealizan hasta sus propios amigos. Se idealizan hasta sus propios amigos a tal punto de que cualquier cosa se vuelve, o sea, es que ya ni siquiera se ven los argumentos. O sea, uno está bien, uno a veces puede responder con memes y normal, que uno está en un debate por chat o algo y pues uno utiliza alguna expresión fuerte o algo. Pero no necesariamente son peinadas ni la intención es esto. Aquí se ve mucho también el amarillismo de las personas que se encargan de hacer esto, ¿sí? Un amarillismo tan, pues, tan sensacionalista, o sea, se están comportando como periodistas de farándula, en serio. De que exagerar cualquier cosa, y eso refleja también lo infantilizados que estamos, o sea, cualquier persona que dice algo, lo que importa ahora es humillarla en público, ni siquiera es que, no sé, por lo menos que usted le haya respondido a esa persona y la haya dejado callada, no. Tiene que haber la gente que se ponga a meterle sensacionalismo a las vainas. Entonces, si se busca tanto esta sensación de sensacionalismo, esta sensación de querer humillar al otro, y sí, yo también he hecho responder memes o algo como para humillar un poco, ¿sí? Y no voy a decir que yo soy un santo, porque yo también hago mucho eso en internet, pero no estoy diciéndole a las demás, ay, tremenda peinadota, ay, lo papearon, cosas así, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es que le respondan con un argumento que sea veraz. Simplemente le están diciendo, le están respondiendo cualquier huevonada. Por ejemplo, es más, puede que hasta el que la persona que están humillando tenga toda la razón. Por ejemplo, alguna persona dice su opinión de que no sabe cómo se llama tal cosa, ¿sí? No sabe cómo se llama tal programa de televisión, no sabe, ya sea, es ignorante en alguna cosa. Y entonces alguien llega y le trata como encurtir a esa persona, y entonces ya todo el mundo, uy, lo humillaron, ah, peinadota, tremenda peinadota. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Cuando en realidad los que están quedando mal son ellos. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Todo por qué? Porque siempre quieren lo que vemos aquí es un reflejo de la sociedad en internet. O sea, lo que estoy diciendo no es que sea algo de la modernidad ni nada. Siempre recuerden cuando están en la vida real, en el colegio, en el trabajo, donde sea. Siempre que hay una discusión o siempre que están hablando así entre amigos, siempre va a pasar esto de que ay, le dijo algo, uff, tremenda humillación. ¿Todo para qué? Para que haya pelea, para que haya pelea o para entretener a los demás. La gente ya se está volviendo con este tema de las peinadas, se están comportando como si esto fuera un circo, y en internet mucho más. Se busca siempre que las personas que están tratando de humillar y eso sean como los payasos del circo. ¡Ay, güey! Es que es algo que se ha vuelto también tan imparcial. O sea, por ejemplo, usted
tiene una ideología X y se mete a un grupo donde la mayoría es una ideología Y, ¿sí? Digamos, no sé, que usted es de. Digamos que ustedes no le gusta el K-pop y se mete a un grupo de fans enfermizas del K-pop. ¿Qué pasa? Y usted de pronto dice algo coherente, o bueno, ni siquiera es que usted sea hater del K-pop ni tampoco no le guste, sino que simplemente usted va a criticar algunas actitudes de ellos. Entonces usted entra a un grupo de esos, expone con argumentos y eso, y como es una mayoría, aquí se ve un poquito como una espiral de silencio aquí, como es una mayoría la que piensa de determinada manera, lo van a tratar de callar a usted humillándolo. Y entonces la mejor respuesta aquí, que puede que sea que no tenga argumentos, porque esa es la verdad, o sea, si por ejemplo se está criticando algo que la verdad no tiene ni pies ni cabeza, que no es defendible. Y le van a responder a usted con una respuesta tonta, pero como es la mejor respuesta de todas, como la más humillante, uff, lo peinaron. ¿Quién peinó a quién? O sea, a mí no me van a decir que me peinaron o que lo peinaron a usted, ni nada de eso. Eso es falso. Simplemente se está dando una respuesta a algo. La gente busca respuestas exasperadas y todo eso para siempre ridiculizar y estar como en una pelea. Porque se comportan como infantes, o sea, eso es lo que buscan los niños. Los niños los que buscan cuando se pelean siempre es tratar de humillar al otro todo el tiempo. No se han dado de cuenta que eso es lo que en medio de todo diferencia de los adultos. Los niños siempre están buscando la forma de mamarle gallo a usted, siempre están buscando la forma de burlársele hasta el cordón de unos zapatos. De cualquier cosa se le van a burlar. Y si es en público, mejor, esto hace sentir bien al niño. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces yo no es que esté diciendo que no se responda por argumentos, con memes, con lo que sea. El punto es que no idealicen las respuestas de los demás, por favor. Son respuestas a veces muy bobas. Respuestas bobas que idealizan o lo que hacen es inflarle el ego a la persona que está comentando. Se está fomentando mucho la estupidez, ¿sí? La falta de esfuerzo para dar una buena respuesta. Sí, guarden eso de peinadas, pero para cosas que valgan la pena. Y ya metiéndome un poco ya en el tema de la política, la misma vaina, o sea, porque su candidato favorito dio una respuesta sosa, eso no es una peinada, porque simplemente respondió una pregunta. Es que es más, colocan aquí, peinada de Petro Vicky Dávila. Vicky Dávila le pregunta que usted qué opina para las elecciones, yo no sé. Y entonces le dice que cuál democracia si aquí no hay. O sea, él no estaba tratando de humillar a Vicky Dávila y Vicky Dávila tampoco se sintió ofendida por esa vaina. Sí, Vicky Dávila a mí me parece una periodista muy mala, muy mediocre y que a veces se justifica el hate, aunque no considero de la forma, a veces que hay gente que como que se enamora de ella, gente como que se enamora de Vicky Dávila y comienza ya a hacer hashtags en contra de ella ya a un nivel enfermizo, ¿sí? Como si estuvieran enamorados. Y yo soy el enfermo. Aquí en este caso y no era una peinada, simplemente respondió una pregunta que le hicieron. ¿Sí? Les gusta también crear rivalidades falsas con este tema de las peinadas, ya saliéndome de la política, sino ya hablando en general, redes sociales, sociedad, etcétera. Les gusta generar rivalidades que no existen. ¿No? Nada, no hay, no existe. Hay gente que, por ejemplo, le gusta meter rivalidades entre famosos, que la verdad la rivalidad está entre como en el fandom, como en los fanboys de estos famosos, pero la realidad uno los ve allá. Lo más de tranquilo es como, por ejemplo, los que son los que odian el reggaetón y los que aman el metal. Cuando uno en la realidad ve es que hay cantantes de metal que a veces salen a tomarse una cerveza con un cantante de reggaetón y a veces hasta colaboran y hacen una canción juntos. La gente le gusta crear rivalidades y con este tema de las peinadas lo único que hacen es que si usted le responde a otra persona, ya por eso la gente comienza a inventar chismes, inventar fandoms para que usted se enemiste con esa persona, pero en la realidad ni usted ofendió a esa persona ni esa persona lo ofendió a usted. Usted simplemente lo que hizo fue responder algo, y entonces después ustedes se ponen a hablar y dicen, ay, ¿cómo así que la gente está diciendo que nos odiamos? Pero simplemente estábamos era teniendo una discusión y ya. Es que la idea de una discusión o una conversación no es que uno se tome personal las cosas, simplemente lo que pasa en el debate, lo que pasa en la conversación, se queda en la conversación, pero ya nadie se lo toma personal, ni usted es mi enemigo, ni yo soy su enemigo, así es simple. Dejemos hasta aquí con el tema de las peinadas, pero yo solo digo reflexión, dejen de idealizar las respuestas de las personas. Esas tales peinadas son muy pocas las que se consideran respuestas para peinados. O sea, simplemente usted le está respondiendo algo a alguien
O si usted va con la intención de ofender, a veces no son respuestas que sean realmente ofensivas. Simplemente es que usted tiene una mayoría de gente que lo apoya, entonces le van a decir a usted que usted peinó a esa persona, ¿sí? Porque usted tiene un fandom y esa opinión mayoritaria lo que va a hacer es tratar de espichar al que tiene una opinión diferente. Entonces, con esto finalizo. Muchas gracias por verme, suscríbanse al canal, vean mis videos en Daily Motion, dejen su me gusta, sigan en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video que será muy pronto. Y hasta luego y muchas gracias.